Buenos días a todos. Gracias por estar ahí y bienvenidos a esta sesión y la presentación del Global Risk Report 2021. Desde Ceres os agradecemos mucho a todos la presencia y agradecemos especialmente a Mars la presentación de este informe. Bueno, ya sabéis, en Ceres vivimos obsesionados por transformar las empresas de manera que a la vez que aumente su valor, aumente su impacto, ¿no?, en un planteamiento de valor compartido. Nosotros decimos que ayudamos a movilizar las empresas y a sus líderes para construir una realidad mejor. Lo primero que le pasa a la realidad es que está sujeta a 1000 avatares y a la amenaza de riesgos inconcretos e impredecibles, ¿no? Nos decía, seguro que recordáis una entrevista del filósofo Edgar Morin, porque con 99 años la daba a un periódico español hace muy poco, y nos decía que la incertidumbre nos acompaña siempre, ¿no?, que toda vida es una aventura incierta. Desde luego, la vida es una aventura incierta. Y por eso es tan importante atender a los riesgos. Y hoy, en un mundo global amenazado, yo diría, con ese riesgo de colapso ecológico, con los elementos que introduce la disrupción tecnológica, con el catalizador de cambio que supone todo lo de la pandemia, pues esto es más importante que nunca. Por eso, atender a algo como esto, que es un juicio y una valoración de riesgos posibles, probables, que nos pueden ocurrir a nivel global en este informe que se presenta antes de Davos y que se ha presentado en el 2021, creo que es un lujo y una gran oportunidad para examinar esa realidad y qué cosas pueden ocurrir. Y nada mejor que contar aquí con Mars, y por eso le cedo la palabra y reitero nuestro agradecimiento desde Ceres y desde las compañías que forman Ceres a Álvaro Milans del Bosch, consejero delegado de Mars. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir el informe con nosotros. Buenos días a todos y Paco, muchísimas gracias a ti y a Ceres y a todos vosotros por escucharnos y por atendernos y sobre todo por darnos la oportunidad de presentar y de compartir con vosotros las conclusiones de esta edición, que creo que es la 16ª edición en la cual Mars McLennan lleva participando como un socio estratégico del Foro Económico Mundial desde sus inicios. Y bueno, pues estamos, la verdad es que muy ilusionados de poder seguir presentándolo, a pesar de que en las circunstancias actuales no se ha podido, digamos, presentar coincidiendo con el Foro Económico en su edición, que se hace normalmente a finales del mes de enero. Llevamos 2 años sin poder hacerlo de esa manera y esperemos que el año que viene sea ya una presentación presencial, lo que significará, entre otras cosas, que hayamos conseguido doblegar el COVID. El informe, desde sus inicios, clasifica los riesgos en 5 categorías, que fundamentalmente es social, riesgos sociales, medioambientales, geopolíticos, tecnológicos y económicos. Y, por supuesto, siempre con 2 métricas diferentes en las que se mide la probabilidad y el impacto, y con un horizonte temporal en el tiempo que va desde el medio o corto plazo hasta el largo plazo. Evidentemente, dependiendo de las circunstancias, cada año las prioridades o las categorías son distintas. Hay algunos años en donde los ciberataques o algún otro tipo de amenaza están en fase prioritaria. En este caso, claramente, y debido a la pandemia, es quien ha tenido, digamos, mayor protagonismo, sin olvidar las amenazas que constantemente se repiten y que se indican en el informe para las siguientes décadas. Y ahí hay algunos riesgos que de forma reiterativa siempre aparecen como amenazas en la siguiente década, véase los ciberataques, la proliferación todavía de algunas armas de destrucción masiva y, sobre todo, y muy importante, los daños medioambientales como consecuencia del cambio climático. En esto también hay mucha política, pero siempre sigue siendo un aspecto muy reiterado en todos los informes. Para la elaboración de este informe se obtiene, digamos, o se trabaja con 650 grupos de trabajo del propio Foro Económico Mundial y además se entrevistan a 12.000 líderes empresariales, de manera que se tiene una visión global de todo el mundo, porque ellos son los que participan en la elaboración del informe. Esta aproximación
lo que trata es siempre de indicar o dar alguna orientación de cuáles son las alertas, cuáles son las amenazas a las que el mundo o la sociedad en su conjunto, y cuando hablamos de sociedad nos referimos tanto a empresas como a los propios gobiernos, se van a enfrentar en las próximas décadas. Y de alguna manera indicar también algunas medidas en las cuales se puedan, si no eliminar estos riesgos, al menos prevenirlos o en cualquier caso intentar minimizarlos. Y de alguna forma la sociedad en su conjunto se convertiría en algo más resiliente, que es una palabra, digamos, que está pues, muy de moda, pero de alguna forma resistir a toda esta serie de amenazas. Finalmente, señalar que el informe también tiene un objetivo social. Yo creo que esto enlaza muy bien también con el propio objetivo que tiene la Fundación Seres, porque entiendo que uno de sus principales objetivos es precisamente mejorar una sociedad. En este caso, el propio informe nos da algunas indicaciones de cómo gestionar lo que viene después de la pandemia, con todos los daños, digamos, colaterales y consecuenciales que la pandemia ha provocado. En cualquier caso, le voy a ceder la palabra a José María Carulla. José María Carulla es el director general de la compañía y además es responsable de todo el área de consultoría, de Mars Advisory, y él es el que se está, digamos, ocupando de identificar y exponer todo este informe a nuestros clientes para darlo a conocer, porque pensamos que también es una herramienta tremendamente útil a la hora de gestionar nuestros riesgos. Así que, por mi parte, muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a José María Carulla. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Paco, por la introducción. Y antes de empezar, si os parece, voy a compartir un documento para seguir la sesión. Espero que se vea bien. Bueno, ¿me podéis confirmar que se ve correcto? Se ve bien, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos vosotros las conclusiones del informe global de riesgos, que como anticipaba Álvaro, estamos en la 16ª edición y es el informe en el que participamos como partner estratégico desde prácticamente los inicios. Yo antes de empezar a trasladaros las conclusiones, sí que quería compartir con vosotros una de las múltiples fotos que yo creo que hemos visto y que nos hemos visto expuestos en estos durante este año 2020 y que en 2021 afortunadamente cada vez estamos viendo menos. Básicamente para compartir que 2020 ha sido un año anómalo, atípico y que realmente nos invita a revisar ciertos paradigmas de cómo hemos venido viviendo hasta ahora. ¿Y esto por qué lo quería compartir? Porque yo creo que eso es uno de los objetivos que efectivamente el informe global de riesgos y nuestra participación en el Foro Económico Mundial buscamos, además de buscar poner de manifiesto cuáles son las preocupaciones, el objetivo no solamente, digamos, llamar la atención, sino que lo que queremos es invitar a los diversos participantes o grupos de interés a pensar, a identificar cuáles pueden ser las consecuencias y, como comentaba Álvaro, ver cuán resilientes son las instituciones y, sobre todo, pensar en acciones a futuro para mitigar esos posibles riesgos y poder reaccionar frente a ellos. Esta foto me lleva a pensar que ya fue a los inicios del informe, en el año 2006-2007 aproximadamente, el informe ya advertía contra lo que era un riesgo que denominábamos propagación de una gripe letal, que vendría propiciada por el incremento de los movimientos y de los viajes globales y que avisaba de que sería muy difícil que la pudiéramos alertar o prever. ¿Vale? Realmente esto, al final, el informe también había algún punto en que señalaba cuáles podrían ser las posibles consecuencias de esta gripe letal. Y realmente yo creo que muchas de ellas, lamentablemente, las hemos estado viviendo tanto en 2020 como en 2021. Todo eso lo quería poner encima de la mesa porque no sé si ha sido Paco o ha sido Álvaro que ha comentado algo así como que el riesgo está allá y yo quería sobre todo trasladar que el riesgo es caprichoso. El riesgo no avisa nunca de cuándo se quiere manifestar, sino que un buen día aparece. Y uno de los objetivos que buscamos con esta participación en el Foro Económico Mundial es precisamente una visión global que nos permita ver a qué nos podemos estar exponiendo, porque no hay nada mejor que anticiparse al riesgo. Dicho esto, y nada, muy rápidamente algunos datos sobre el propio informe. Como comentaba Álvaro, este es un informe en el que nosotros colaboramos con muchos expertos dentro del Foro Económico Mundial. Más de 650 expertos están aportando su opinión, más de 12.000 líderes empresariales. Este año, además de hablar del riesgo a largo plazo, hemos intentado explorar cuándo determinadas amenazas
se podrían materializar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y una vez más, reiterar porque para mí es importante, el informe no es una llamada a lo malo que nos tiene que pasar por delante, sino es una invitación a que pensemos como organizaciones cómo esas amenazas exógenas nos pueden afectar y al mismo tiempo cómo estamos preparados para reaccionar en cualquiera de las dimensiones. Y yo creo que, como anticipaba Álvaro, la dimensión social es una de ellas. El informe, os doy una pequeña introducción por si luego tenéis la oportunidad de ojearlo, se estructura de esta manera. Primero, la respuesta a la encuesta de percepción global, ¿vale?, donde realmente se dan cuáles son esos 35 riesgos que habitualmente ponemos encima de la mesa, y luego incide sobre capítulos específicos. Y en este año el informe habla de un futuro fracturado como consecuencia de la COVID-19 y luego hace una serie de análisis específicos sobre cada una de las dimensiones: la dimensión tecnológica en la brecha digital, la dimensión social en la generación pandemial, la dimensión geopolítica con ese aspecto de polarización geopolítica y, por último, hace un análisis sobre cómo la pandemia puede afectar a la vertiente más económica y la recuperación posterior. Hay un tema interesante que me detendré 2 minutos para que veáis también cómo se ha hecho un análisis de ver cómo cada una de las diferentes áreas geográficas ha reaccionado frente a la pandemia. Y finalmente, el informe habla de lo que ellos denominan potential shocks, que lo que quiere ser es sigamos pensando en otras cosas y no centremos solamente el foco en lo que hoy tenemos encima de la mesa. Si entramos en la parte inicial de cuáles son los principales riesgos y, sobre todo, cuando preguntamos cuáles de ellos tenían la perspectiva temporal de manifestarse más a corto plazo, yo creo que aquí, evidentemente, vemos las respuestas muy influenciadas por lo que estamos viviendo. Por eso hablan de enfermedades. Básicamente, en la parte inferior podéis ver que los riesgos azules son los riesgos económicos, los riesgos verdes son los riesgos medioambientales, los naranjas son geopolíticos, los rojos sociales, y los morados olías tecnológicos. ¿Vale? Pues esta es para permite la navegabilidad a lo largo del informe. Está claro que los peligros actuales están muy, muy, muy influenciados por la pandemia y las consecuencias en la capacidad de las personas para reaccionar frente a ella. ¿Vale? Luego, hemos vivido muchos episodios de clima extremo, con lo cual sigue estando entre el top 3. Y luego, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la ciberseguridad y con la desigualdad digital, de la que hablaremos más adelante, están entre las prioridades a corto plazo. A medio plazo, habla de efectos colaterales. Yo creo que la gran preocupación es cómo dentro de un par de años, 3, veremos las consecuencias económicas de lo que hemos venido sufriendo y viviendo. Y por último, cuando ya nos acercamos a los plazos más a largo plazo, ya digamos pasando a 5 o 10 años, ¿vale?, observamos cómo volvemos a los riesgos climáticos como los riesgos principales, junto con aspectos geopolíticos como quizá algo que nos preocupa menos porque lo vemos más lejanos de nuestro entorno habitual, pero todo lo que tiene que ver con armas de destrucción masiva y el colapso de estados en economías principalmente en vías de desarrollo. Si nos centramos en los 10 principales riesgos globales de 2021, tanto por impacto como por probabilidad, aquí la pregunta que trasladábamos a los participantes es: ¿dónde ves que los próximos 10 años las amenazas que superarán más de un país, que trascenderán fronteras y que afectarán a varios sectores de actividad? Yo creo que en los últimos 3-4 años, y si nos pasamos por la parte superior de probabilidad, los riesgos climáticos están jugando un papel fundamental. Hablamos de clima extremo, hablamos de inacción frente al cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Y luego se ha colocado la parte de enfermedades infecciosas en el top 5, probablemente por lo que estamos viviendo a corto plazo. Luego, en el resto de los otros 5, vemos cómo la parte tecnológica tiene mucha importancia. Por impacto, una vez más, la pandemia y la consecuencia sobre nuestras vidas ocupa un lugar fundamental, pero seguimos viendo que tanto por impacto como por probabilidad, los riesgos medioambientales es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, me atrevería a decir, como civilización, ¿vale?, o incluso como planeta. Estas áreas, como decía, lo que nos lleva a invitar es a pensar en ciertas áreas, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos afrontarlo y, sobre todo, como hemos visto, no está ahora cada vez más encima de la mesa de todos los consejos de administración, las políticas de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, sociales y de gobernanza. Vale. En cuanto a las claves del año 21, el informe, cuando en ese análisis de futuro fragmentado, identifica, profundiza las consecuencias de la pandemia y cómo afectará al futuro de las organizaciones. Por ejemplo, menciona que una de las consecuencias puede ser el retroceso en años, de progreso hacia la reducción de la pobreza global o de las desigualdades, dañando, la cohesión social y la cooperación global.
Y, por supuesto, dice y menciona un tema tremendamente importante, es que esto afectará directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, ¿vale?, que marcaba Naciones Unidas de cara a 2030. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Yo creo que también apunta a otros aspectos sobre digamos, que toda la pandemia ha impactado en una disrupción súbita en las relaciones sociales, ha incrementado una brecha digital, cambios abruptos en el comportamiento de los mercados o incluso de los consumidores y, sobre todo, el impacto que sobre la pérdida de trabajos y de educación y la educación está teniendo. Y sí que, sin duda, eso supone todo un nuevo reto para las democracias y para las relaciones internacionales. También destaca que esta pandemia ha afectado a todos sin distinción de grupo o de generación. O sea, es algo que es transgeneracional y digamos, absolutamente global, evidentemente de una manera diferente. Y señala algunos datos interesantes que quería compartir con todos vosotros. Hablaba, por ejemplo, que la caída del PIB como consecuencia de la pandemia se acerca, a finales de 2020 se hablaba de un global de un 4,4%, cuando si nos vamos a la crisis financiera de 2008, hablaba de prácticamente un 0,1%. O decía que en el segundo trimestre de 2020 se perdió el equivalente al 14% de la fuerza, digamos, de trabajo global, que eran 495 millones de horas de trabajo. Otro dato interesante es que el 60% de los adultos se enfrentaron a una vida a la distancia en la que no estaban preparados, ya sea porque no tenían los conocimientos o porque no tuviesen las capacidades o los medios para poder enfrentarse a ellas. Con lo cual, eso ya, desde una perspectiva más social, ya vemos las consecuencias que está teniendo. Otro dato interesante es que el 30% de los estudiantes, ya sabéis que se cerraron universidades, colegios y todos se fueron a trabajar hacia casa, pues el 30% de la masa estudiantil global pues se vio que no disponía de medios adecuados para seguir esa formación, ¿vale? Y al mismo tiempo pues decía que cerca de 150 millones de personas se vieron abocadas a la pobreza extrema. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible esperaban que en 2020 se redujera la tasa de pobreza global extrema al 8% y parece que estamos acercándonos casi al 10%. Y esto para ver las consecuencias. Pero el informe, como os decía, no quiere solamente ser un grito a las malas sensaciones, sino que abre la posibilidad de decir que realmente, si no buscamos una recuperación, que todos pongamos de la mano, esto ampliaría las diferencias y por eso hay que buscar hacia invertir una economía verde e inclusiva. Habla de buscar medidas a corto plazo en la protección de la salud, en la educación, en la generación de empleo y sobre todo en la seguridad de las redes sociales. Eso para que veáis uno de los grandes temas que está señalando el informe. Si vamos a cada uno de los diferentes, de cada uno de los diferentes capítulos que os mencionaba antes, en la parte inferior izquierda, para que tengáis un mejor entendimiento de estos diagramas, básicamente el eje de las X es verosimilitud, el eje de las Y es impacto, y luego la tendencia es, la parte del rombo sería quién es la nota media y la parte más redonda son los shapers, las generaciones más jóvenes están viendo los riesgos. En este sentido, me gustaría destacar, por ejemplo, en el aspecto industrial, la preocupación sobre cómo los estímulos que cada uno de los países vayan implantando en las economías pueden afectar. Se habla del riesgo de las empresas zombies, se habla del impacto que pueda tener sobre las disrupciones en las cadenas de suministro y que ciertas medidas proteccionistas de cada uno de los países puedan ocasionar restricciones en el flujo de capitales o de inversiones o incluso también sobre flujos migratorios de personas que quieran buscar nuevas oportunidades. Aquí realmente otro de los aspectos que destaca el informe es que habrá un mayor escrutinio por parte de los diferentes grupos de interés sobre cómo las organizaciones, tanto públicas como privadas, toman decisiones para poder alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenibles, estos objetivos de sociales, de medioambientales y de gobernanza. A nivel de medio ambiente, a mí me sorprende mucho la diferencia entre los shapers y los resultados medios, pero sí que es interesante ver que la inacción frente al cambio climático, los efectos sobre la pérdida de biodiversidad, suponen las principales amenazas que nos enfrentamos como globalidad al riesgo medioambiental.
Si cambiamos al área más de riesgo geopolítico, aquí la principal preocupación que esboza el informe es que en un entorno donde realmente hay cada vez más megapotencias, caigamos en una necesidad de tender hacia la bipolaridad, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, y que eso haga que las potencias intermedias, que hay un montón de países que tienen mucho que decir, pierdan fuelle, pues buscando, por ejemplo, el cobijo, porque la guerra digital, los ciberataques necesitan protegerse en alguno de los dos focos, ya sea Estados Unidos o China. Y entonces eso lo que evite es que podamos adoptar todas las medidas que tenemos que tomar como civilización, como planeta, para llevar a cabo pues, una recuperación sostenible. La brecha digital es tremendamente interesante también. Aquí me gustaría destacar la preocupación sobre la desigualdad digital, uno de los aspectos en los cuales la Fundación yo creo que juega una gran labor, porque la brecha digital significa que no todo el mundo ha podido acceder a la conectividad de la misma manera y hay ciertas desigualdades que realmente supondrán mayores retos porque la pobreza puede tender a expandirse o determinadas diferencias entre grupos sociales se aumentarán. Hay otros aspectos importantes como puede ser la concentración del poder digital que irrumpe con fuerza y la preocupación es que realmente pocas grandes megaempresas sean capaces de marcar a futuro pues ciertas políticas globales. Eso es uno de los aspectos que alerta el informe. Y por último, que no haya, dentro del área de la brecha digital, que no haya un entorno, un terreno de juego en el cual todos juguemos con las mismas reglas. Sabemos que en los países están las fronteras locales, físicas, con la parte digital no la hay. Por último, la generación pandemia, me gustaría destacar la preocupación, por supuesto, que por todo el aspecto medioambiental, pero sobre todo incide que aspectos como la deterioro de la salud mental está afectando muchísimo a los jóvenes. El 80% de los jóvenes está mostrando ya ciertas enfermedades que quizás eran más habituales en edades superiores. Luego los efectos sobre la migración involuntaria, personas que ven que no tienen futuro en sus países. Los jóvenes se han visto afectados por la crisis porque estaban en empleos, digamos, en sectores mucho más con contratos de trabajo menos seguros. Y por eso acuñan este término de la generación pandemial, que quieren decir a estas personas de entre los 15 y los 25 años que han tenido pues, que vivir dos crisis globales en poco más de una década. Por eso la desilusión de los jóvenes y la necesidad de contar con ellos para futuro irrumpen como aspectos fundamentales. Si ya para acabar, que me quedan un par de minutos o uno, sobre la reflexión de la COVID, yo creo que aquí es interesante y os invito a que lo leáis, que realmente la falta de coordinación para responder frente a un evento de tales magnitudes, tanto en aspectos de ninguna institución global que pudiese marcar la pauta, como que realmente la reacción fuera de la financiación fue bastante lenta, que luego el intercambio de información no fue el que habría debido ser para poder luchar todos contra ello, ¿vale? Nos invita a pensar en que cada vez más debemos actuar y no reaccionar. Cada vez más tenemos que estar preparados para lo que pueda venir y no esperar a ver cómo reaccionamos frente a ello. Finalmente, ya para trasladar las principales conclusiones del informe, lo primero que quería compartir con vosotros es una oportunidad para una recuperación equitativa, la inclusión de los jóvenes, contar con ellos. El reto social que ello supone es fundamental. También es necesario que trabajemos en avanzar hacia una gobernanza de la tecnología, ese terreno de juego que os comentaba y que realmente es una necesidad macro, pero que yo creo que todos desde nuestros respectivos grupos de influencia debemos formar parte. No debemos perder foco sobre el cambio climático y aprovechar, digamos, la recuperación económica para que sea una recuperación verde e inclusiva, como comentábamos antes. No perdamos el foco sobre la importancia de las economías medias en realmente poder definir cuáles son las reglas del juego a las que tenemos que enfrentarnos. Y finalmente, que realmente yo creo que estamos viendo una percepción renovada en la gestión del riesgo, donde cada vez más el entender, el prepararse, el ser más resiliente frente al riesgo, figura cada vez más en las mesas de los diferentes organismos, sean públicos, sean privados, con el objetivo de poder reaccionar. Yo, sin más, en este resumen muy ejecutivo de lo que es el informe, que os animaría a que lo leyerais, os dejo aquí nuestros datos de contacto y agradeceros, por supuesto, vuestra atención. Muchas gracias. Y Lucila, te paso la palabra. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde se puede acceder el informe? ¿Perdón, Álvaro? Sí,
¿Dónde la gente puede acceder a leer el informe? Lo hemos puesto, ¿no? ¿En alguna dirección de email o algo? O sea, vale, pues la web. Lo hemos lanzado con la invitación. Lo pueden descargar ahí en un acceso a vuestra web para que lo puedan leer y bueno, pues mirar con mayor detalle, porque la verdad que merece la pena. Muchísimas gracias, José María y Álvaro, desde luego, por darnos la oportunidad de conocer con mayor profundidad pues estos riesgos que como bien decíais, pues van a ser, pues desde luego, muy importantes en el futuro y por eso nos importa tanto y estamos en Seres trabajando y aportando, ¿no? Un poco en esta línea, pues porque al final nosotros trabajamos para que las empresas tengan en cuenta los riesgos y también las oportunidades que se puede generar entendiendo bien pues lo que va a venir, las tendencias y bueno, pues en esa línea queríamos compartir con vosotros lo que estamos viendo que está ocurriendo y esas tendencias que nos traía este informe y además pues tenemos aquí a tres grandes expertos, expertas que van a compartir con nosotros cómo lo están trabajando en sus organizaciones. Tenemos a Carlos Ruiz, que es director de Sostenibilidad y Riesgos en Enagás, a Juan José Botella, que es jefe de área de control económico en Eurofoods, y a Rocío Fernández, que es Chief Risk and Compliance Officer en Altamar. Así que nada, muchas gracias a los tres por acompañarnos y queríamos pues justamente empezar esta mesa con lo que ha estado comentando José María, realmente pues estos riesgos a los que nos enfrentamos y bueno, pues poniendo foco en desde luego la pandemia y lo que nos está trayendo y también sobre todo me ha gustado mucho eso que decías José María de tener muy en cuenta lo que tenemos encima de la mesa, pero no perder esa luz larga, ¿no? Esa visión de los resultados y los impactos que puede tener hacia el futuro. Empezamos contigo, Rocío. ¿Cómo estáis trabajando en Altamar? ¿Cuáles son? Cuéntanos pues esos tres riesgos, ¿no? que estáis valorando específicamente y cómo los estáis abordando. Hola. Bueno, buenos días a todos y bueno, la verdad es que desde nuestra parte no podríamos estar más de acuerdo pues con las conclusiones del informe global de riesgos que habéis estado comentando, porque bueno, nosotros consideramos que los riesgos medioambientales pues son los más relevantes en el momento actual y más concretamente pues el riesgo que hablaba del fracaso de las medidas climáticas, ¿no? Creemos que todos los participantes del mercado al final tienen el reto por delante, ¿no? De poner en marcha pues medidas adecuadas pues que mitiguen el cambio climático. Pero creo que si cabe, es un reto aún mayor pues para nuestro caso, ¿no? Para las entidades financieras, ya que bueno, pues tenemos por delante un papel bueno, pues muy relevante, ¿no? A la hora de construir un sistema financiero que respalde pues este crecimiento sostenible y que realicemos pues una transición a una economía más eficiente en recursos y con bajas emisiones de carbono. Está demostrado que para cumplir con los objetivos en materia de sostenibilidad a nivel mundial es necesario pues una inversión muy relevante que al final pues el sector público pues es incapaz de acometer de forma autónoma, ¿no? Entonces, por eso es muy relevante que bueno, pues que haya inversión privada, ¿no? Pues que sea capaz pues de completar esa inversión necesaria y como os decía, pues construir una economía pues más sostenible, ¿no? Entonces, vemos que hay dos ángulos muy relevantes. Por una parte, pues hay que tomar en consideración pues el impacto que nuestra propia actividad tiene en el medio ambiente, pero también es necesario valorar todos estos riesgos medioambientales y qué impacto tienen en nuestra actividad, ¿no? En nuestro caso, pues vemos que existen riesgos, pues desde pues tanto riesgos físicos, ¿no? Porque bueno, pues nuestros activos pueden verse deteriorados, pues como consecuencia del cambio climático, pues por ejemplo por desastres naturales extremos. Vemos que existen riesgos de transición, ¿no? Porque están cambiando las dinámicas de los mercados y luego incluso vemos riesgos de cumplimiento. Porque, bueno, como sabéis, estamos viendo una regulación cada vez mayor en temas de sostenibilidad y es uno de los riesgos que también nos parecen muy relevantes en nuestro sector, ¿no? Por último, dos riesgos que también consideramos relevantes, ¿no? Pues serían los económicos y en concreto, pues por una parte, los relacionados con el endeudamiento. Estamos viviendo, como sabéis, niveles de deuda sin precedentes, tanto en términos absolutos pues como en términos relativos, ¿no? Del PIB. Y creemos que este riesgo pues puede verse agravado en caso de incremento de los tipos de interés, ¿no? Y el segundo riesgo económico que quería mencionar pues es los riesgos derivados del incremento de la inflación, ¿no?
que bueno, viendo la rápida recuperación económica, ¿no?, que parece que vamos a vivir unido a los grandes estímulos fiscales y en escenarios, como hablábamos, de bajos tipos de interés, ¿no?, pues puedan llevarnos a un escenario de inflación importante que, si se ve combinado, ¿no?, pues con escasez de ciertas materias primas, pues pueda ser un riesgo relevante. Muchas gracias, Rocío. Desde luego, relevante todo el aspecto económico y toda la parte del cambio de inversión. Disculpad, que estamos viviendo en los últimos años y, fundamentalmente, yo creo que los dos últimos, pues esa inversión social masiva, ¿no?, que se ha multiplicado por 3 o por 4, y como los inversores pues cada vez están exigiendo la parte de ESG como algo más potente, y desde luego la S del impacto social, pues que es menos conocida, pero yo creo que se ha puesto de manifiesto en el informe de la importancia de seguir avanzando en esa S. Carlos, en Enagas, vosotros que ya lleváis muchos años, ¿no?, trabajando esta parte de riesgos, ¿cómo has visto la evolución? Bueno, yo creo que en el sector energético y en nuestro caso en particular, uno de los riesgos más relevantes es el riesgo asociado a las políticas de acción climática y los cambios regulatorios correspondientes. La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, o el Green Deal europeo, tendrán un impacto relevante en el desarrollo futuro del sector energético. Por otro lado, otro de los riesgos del sector es el que está asociado a todo el desarrollo tecnológico y la inversión en nuevas infraestructuras energéticas. El desarrollo de las energías renovables, solar, eólica, pero también el hidrógeno verde, se configuran como drivers necesarios para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía. Las compañías energéticas deben aprovechar este momento para sentar las bases del modelo energético futuro, y ello implica un esfuerzo inversor sin precedentes. Y el tercer riesgo, yo creo que, como comentaba mis compañeros previamente, puede ser el riesgo reputacional. Tenemos que todas las empresas, y en particular las empresas energéticas, estamos sujetas al escrutinio público y debemos ser conscientes de la importancia creciente que los asuntos relacionados con la sostenibilidad tienen en la percepción que tienen nuestros clientes, accionistas e inversores, e incluso en el impacto cada vez más importante que suponen en la creación del valor por la compañía en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pues desde luego, Carlos, toda esa parte legislación, ¿no?, que nos viene, y compliance cada vez más relevante, desde luego en la parte de environmental con todo el nuevo, la nueva regulación según lo que estamos viendo en la Unión Europea, también en governance y social, que esperamos tener ya a final de este año la social y governance el año que viene, que seguro que será un empuje para todos estos aspectos, pero que desde luego las empresas yo creo que les requiere bastante esfuerzo. Juan José, la parte de Brofoods, que además vosotros pues tenéis el reto también del sourcing, ¿no?, en otras geografías, y también pues veis un poco quizás esos temas más geopolíticos que quizás en otros sectores son menos relevantes. ¿Cómo vivís esos tres riesgos? Bueno, en primer lugar, Lucila, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad a la Fundación Ceres, ¿no?, por participar en este debate sobre el informe, que yo creo que es muy relevante. Respecto al tema riesgos, nosotros la verdad es que yo, cuando he visto un poco la presentación, incluso la oportunidad que he tenido antes de explorar un poco el informe, pues creo que no nos apartamos mucho en los grandes capítulos, ¿no? Es decir, para nosotros fundamental el tema cambio climático, impacto medioambiental en general. Todos los negocios, quiero decir, todos los riesgos tienen un importante aspecto relacional, ¿no? Por eso tenemos ese primer apartado. Para nosotros otro tema muy relevante es todo lo relacionado con la ciberseguridad, el funcionamiento de todos los aspectos transaccionales de negocio. Y una cosa que evidentemente está muy vinculado también a la primera pata es la obtención de una materia prima, que efectivamente en algunos casos pues acudimos, digamos, o tenemos nuestras instalaciones en países en donde sigue ciertos riesgos, ¿no?, geopolíticos, ¿no? Como te digo, yo creo que todo está completamente interrelacionado. Cuando hablamos de cambio climático, es evidente, ¿no?, lo que hemos hablado, ¿no?, es decir, bueno, pues las cosechas, al final esto es muy importante, el saber dónde se va a poder seguir produciendo. Las temperaturas, por ejemplo, en el cultivo del arroz son fundamentales a la hora de
de ver dónde podemos, dónde se puede plantar. Nosotros no somos agricultores, pero sí que hacemos o potenciamos la sostenibilidad en la cadena de valor y, por tanto, impulsamos proyectos locales en esos países y también en España. Quiero decir, nosotros tenemos presencia en un ámbito geográfico extenso y digamos que trabajamos en cada uno de los sitios un poco en función de las oportunidades y necesidades que vemos. Respecto a la ciberseguridad, bueno, creo que este año ha sido de locos, ¿no? Todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido que cambiar un poco nuestra forma de pensar y actuar, y eso ha dado o ha abierto la puerta mucho a un importante o un incremento importante de este riesgo. Y respecto a la materia prima, pues un poco lo que os venía contando, ¿no? Es decir, para nosotros es fundamental la calidad, y eso está muy vinculado a la sostenibilidad, en el sentido de que necesitamos una materia prima que sea de primera calidad, y para obtenerla, evidentemente, tenemos que descansar en unos stakeholders para nosotros fundamentales, que son los agricultores o los molineros o las cooperativas en su caso. Desde luego, toda la parte de bueno, pues eso, cadena de valor cada vez más comprometida y cadena de valor pues cada vez más global va a ser algo fundamental en el futuro para, bueno, leí esta mañana en Financial Times la parte de India, que aparte pues del desastre humano que lamentablemente está ocurriendo, pues por ejemplo la producción de té de este año, casi la cosecha se puede dar por perdida, ¿no? Y al final pues el impacto que tiene para todas las geografías en los distintos alimentos. La segunda parte vamos a entrar un poquito más ya en detalle en esos bueno, pues, riesgos que estáis evaluando realmente, cómo pensáis que ha evolucionado desde el punto de vista de pandemia. Ya ha pasado pues, más de un año, hemos hecho varias sesiones en SERES para acercaros lo que las empresas estabais trabajando, ¿no? Con nuestros líderes responsables, que hemos tenido más de 50 CEOs ya contándonos pues, esta transformación y este que también comentaba Juan José, ¿no? Esta pues, gran impacto desde el punto de vista de ciberseguridad, de impacto en las personas y desde luego, bueno, pues de cambio revolucionario que hemos vivido. Pero sí nos gustaría conocer un poco más, pues esa parte del impacto económico lo tenemos pues, avanzado, ¿no? Ya lo habéis comentado en esta primera ronda. ¿Cómo es el impacto en las personas? ¿Pensáis bueno, pues que el impacto de estas externalidades, el impacto negativo de estos aspectos que estáis viendo, pues cómo realmente lo podemos convertir en oportunidades? Rocío, si quieres empezar tú. Sí, gracias, Lucila. Bueno, nosotros al final vemos que, bueno, que los riesgos existentes pues obviamente se pueden convertir en oportunidades valiosas. No solo desde un punto de vista, digamos, económico, sino también desde un punto de vista pues, de que estas oportunidades, ¿no?, pueden ayudar a mitigar los propios riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que obviamente hay sectores que se van a ver favorecidos, ¿no?, como consecuencia de estos riesgos. Pues al final, pues obviamente, pues por ejemplo, en el caso de los riesgos económicos, ¿no?, pues vemos como el colapso de industrias de importancia sistémica, ¿no?, pues pueden dar lugares, pues o crear espacio para opciones disruptivas, ¿no?, mejores y más baratas, lo que creemos que es, bueno, pues que crea espacio para el emprendimiento. Y crea oportunidades muy buenas. En cuanto a medioambientales, bueno, pues obviamente entendemos pues que también se abren nuevas oportunidades fundamentalmente para el sector de infraestructuras, ¿no? Pues bueno, ligadas pues a transición energética, pues por ejemplo, pues sustitución de centrales térmicas por parques fotovoltaicos o por ejemplo, pues inversiones en transformación pues de edificios obsoletos pues en edificios inteligentes y con certificados de eficiencia energética, o inversión en sistemas de gestión de residuos o tratamiento de agua. O sea, creemos que hay grandes oportunidades. Y luego también, y muy importante, vemos oportunidades desde el punto de vista social. O sea, es decir, esta situación, la situación de COVID, como hemos estado comentando, pues ha generado mucha desigualdad. Y lo que, unido a la falta de inversión pública, pues hace pues que el estado de bienestar pues necesite de una inversión mayor, que no puede ser solo abordada por la inversión pública, ¿no? Entonces vemos cómo la inversión privada en infraestructuras puede ser una palanca pues para la recuperación económica, y de hecho ya estamos viendo, ¿no?, cómo a día de hoy, tras la crisis del COVID, pues una parte importante de la inversión pública está yendo encaminada pues a movilizar recursos privados
privados y para construir infraestructuras, lo que también generan empleos estables, duraderos, o sea, que digamos que crean círculos virtuosos, ¿no? También en cuanto al riesgo de enfermedades contagiosas, pues bueno, como se ha demostrado con la pandemia, pues creemos que los avances científicos y tecnológicos bueno, pues son muy relevantes, obviamente, y han sido los que han permitido el desarrollo de nuevas vacunas. Algunas de ellas basadas en tecnologías conocidas, pero otras totalmente nuevas, ¿no? Y aquí creo que es relevante pues, volver un poco pues, a la importancia de nuevos sectores, ¿no? O de promover nuevas empresas, y aquí el papel pues, que tiene el Venture Capital, porque, por ejemplo, pues, vemos como Pfizer, por ejemplo, o como Moderna, pues, son empresas relativamente recientes, podrían considerarse startups, y que han probado pues, ser capaces de desarrollar una vacuna pues, eficiente, de un desarrollo rápido y de una producción fiable, ¿no? Entonces, en un mundo que cada vez se mueve más rápido, creemos que este tipo de empresas pues, están en una muy buena posición, ¿no? Pues, para moverse lo suficientemente rápido, para innovar y bueno, pues, que esto también genera oportunidades de inversión. Y por último, os diría que también unido a esta parte social, ¿no? Y también vinculada a los riesgos tecnológicos, pues todo el tema de las infraestructuras de información creemos que deja una muy buena oportunidad para la inversión en infraestructuras físicas de telecomunicaciones y que esto también apoya pues, o favorece la reducción de la brecha digital de la que hablábamos y, por tanto, pues, la desigualdad, ¿no? Pues, por ejemplo, la inversión en fibra óptica pues, en zonas rurales o este tipo de inversiones que, como os decía, no son solo una buena oportunidad desde un punto de vista económico, sino que también, desde luego, pues, tienen un impacto relevante en la sociedad. Gracias, Rocío. Bueno, has cubierto muchos temas. Desde luego, este último de la parte de los gaps, ¿no? De la digitalización, que cubre ampliamente el informe. Nos lo adelantaba un poco José María, pero de verdad que os animo a leer ese capítulo porque es bueno, pues fascinante toda la parte de infra que decías, 5G, que bueno, no me atrevo a hablar estando Paco delante, ¿no? Pero toda la parte de desarrollo y justamente la oportunidad para esa pérdida de puestos de trabajo que se va desde luego a suceder con la automatización o con los aspectos de la inteligencia artificial y también la oportunidad que tenemos de generar pues, nuevas profesiones que puedan hacer que bueno, pues este desarrollo sea cohesionado y sea inclusivo, que es uno de los aspectos que también yo creo que buscan los fondos europeos y que es una oportunidad para que podamos construir país pues, de esta manera. Carlos, la parte de Nagas, ¿cómo trabajáis con la parte de oportunidades? Que sabemos, porque os conocemos bien, que lleváis ya pues eso, bastante trayectoria en este ámbito. Bueno, yo creo que con la pandemia hemos tenido como dos etapas, ¿no? Hemos tenido una primera etapa en la cual estábamos trabajando fuertemente en mitigar el impacto de la pandemia, ¿no? Y todas las empresas hemos intentado pues, proteger a nuestros empleados. Nosotros hemos sido capaces de mantener empleo, incluso de incrementar en más de 80 empleos nuevos durante los primeros meses de la pandemia. Hemos estado cerca de nuestros proveedores, agilizando pagos. Yo creo que esa es la primera fase en la cual hemos intentado, pues, digamos, de alguna forma, intentar mitigar los impactos y los riesgos que se estaban produciendo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, fue muy importante durante los peores momentos del confinamiento, incluso con la crisis que tuvimos de Filomena, el mantener la seguridad del suministro energético en España para que todas las fábricas pudieran seguir trabajando, para que se pudiera generar electricidad y para que nuestros hogares siguieran calientes, ¿no? Entonces, yo creo que esa etapa fue muy importante porque permitió también que las empresas incrementaran el engagement y el acercamiento y el compromiso con sus principales grupos de interés, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que todos estamos haciendo ese nuevo enfoque de oportunidades, ¿no? Desde nuestro ámbito, lo que estamos intentando es poner todo nuestro empeño en asegurar una transición energética justa e inclusiva, y sin dejar a nadie atrás, es decir, a través del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde que ayudan al desarrollo de la industria española, que permitan el desarrollo económico de las zonas rurales y que generen empleo sostenible. Entonces, ahí tenemos casos como proyectos que estamos desarrollando en La Robla, en León, en Baleares con Green Highland y muchos otros en otras geografías, Asturias, Cataluña, Canarias, etcétera, en la cual estamos haciendo en colaboración con otras empresas y con muchas instituciones. Yo creo que todo lo que tiene que ver con generar valor compartido entre empresas, asociaciones e instituciones va a ser muy importante. De hecho, creo que en estos momentos
la colaboración público-privada va a ser clave para aprovechar todos los fondos de recuperación y nos va a posibilitar el crear un modelo económico que sea más resiliente y una sociedad más justa. Gracias, Carlos. Qué importante este punto, ¿no? Además, el esfuerzo que estáis haciendo para construir en entorno rural o en entornos pues, de España vaciada, que como sabemos pues, es uno de los retos de nuestro país y que bueno, pues, se ve claramente que la parte de alianzas es algo vuestro y bueno, también nuestro de Seres, ¿no? Que llevamos más de pues, estos 12 años que llevamos ya trabajando para la colaboración con las empresas, entre las empresas y también con la administración pública, pues, para esos retos que son tan globales y tan complejos. Juan José, la parte de alimentación, Eurofoods, ¿cómo estáis trabajando para, bueno, pues con toda esta dificultad, convertirlo o intentar aportar para esos cambios de oportunidad? Bien, pues Carlos decía bien, ¿no? Es decir, ha habido como dos etapas en esta desgracia, esta pandemia, ¿no? La primera, y yo quiero poner en valor, es el trabajo de nuestra gente, ¿no? Porque todo esto empezó como un mal sueño en el que yo recuerdo un día estábamos hablando de mandar una nota informativa para que la gente tomara ciertas medidas de precaución y en poco tiempo teníamos una demanda que se duplicaba la de cualquier mes normal, ¿no? Es decir, tuvimos que trabajar a todos los turnos posibles y estos son nuestros compañeros que han estado en las plantas, han estado atendiendo 24 horas pedidos. Y hubo un momento que realmente fue muy complicado. Fue muy complicado el pasar ese proceso. Yo creo que se hizo razonablemente bien. A partir de ahí, pues efectivamente, luego hay un impacto sobre las personas, ¿no? que vamos a ver en el tiempo. Nosotros tenemos una colaboración estrecha siempre con el Banco de Alimentos, con asociaciones locales. Estas ayudas se han ido pues, multiplicando por dos en este último año y yo creo que vamos a seguir ahí. Y no me quiero olvidar de un tema muy fundamental, por lo menos en nuestra industria, que es el cambio en el comportamiento de los consumidores. Hemos visto un salto espectacular, ¿no? de algo que se prevía que iba a pasar, pero que probablemente hemos acortado plazos pues dividiéndolo por dos o algo así. Todavía es pronto, ¿no? para saber cómo va a terminar, porque estas cosas necesitan tiempo, ¿no? para ver cómo se asienta este cambio en la forma de comprar, de ir al supermercado o no ir, o acceder a través de la gente que tiene la posibilidad de realizar compras online. Y para nosotros ese es un foco importante, ¿no? Porque al final nuestra empresa descansa también en los consumidores, ¿no? que es un poco el punto de venta, digamos, tiene que ser lo más cercano posible al consumidor, detectar las necesidades de estos, que para eso estamos, ¿no? Para ver, intentar anticipar, antes decíais, y es muy importante esto, no ser reactivos, sino ser proactivos, ¿no? Desde luego, Juanjo, muchas gracias. Y comentabas algo que es importante porque, bueno, pues la Agenda 2030 nos ponía esos objetivos que algunos pues ya estábamos muy optimistas pensando que ya pues estaban casi conseguidos ese ODS 1 del fin de la pobreza, ¿no? Y lo que hemos visto es que se ha aumentado la pobreza extrema pues en 150 millones de personas durante la crisis. Es decir, hemos pasado, pensábamos terminar 2020 con un 8% y bueno, pues vamos por un 9,4, lo cual pues es un auténtico drama y bueno, pues tenemos que seguir trabajando y desde luego de la mano de las empresas para poder aportar también en estos colectivos que lo tienen más complejo y desde luego la oportunidad del consumidor, ¿no? Con esa nueva también directiva de la Unión Europea del consumidor responsable y cómo también pues el e-commerce puede ser una oportunidad también para apoyar ese consumo responsable y para estar muy cerca. Rocío, de la parte más del impacto que tenéis social, tenéis una fundación, ¿cómo habéis trabajado para aseguraros bueno, pues de ese apoyo a las familias, de ese trabajo más relacionado con la sociedad? Sí, bueno, pues desde Altamar creemos que, bueno, que podemos contribuir a una mayor estabilidad económica de las familias fundamentalmente pues, a través de dos vías, ¿no? Por una parte, como comentabas, pues a través de nuestra fundación, que bueno, está centrada fundamentalmente en temas de educación
y de sanidad. En este año, pues obviamente, como no podía ser de otra manera, pues la mayor parte de nuestras iniciativas pues se han centrado en intentar paliar el impacto de la crisis en las familias. Y bueno, pues hemos lanzado pues varias iniciativas de voluntariado. Todos nuestros empleados, la verdad es que han estado súper involucrados. Hemos participado también en una iniciativa para lograr la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión severa, que creemos pues que con esta crisis pues se ven todavía más perjudicadas. Y luego, bueno, pues también, como comentáis, pues también en distintas iniciativas pues de empaquetar cajas de alimentos y distribuir pues a las familias más afectadas por el COVID o recogidas pues de ropa de abrigo y, bueno, pues distintas campañas pues encaminadas, pues como os digo, a estas familias pues más impactadas por la crisis, ¿no? Y luego creemos que también, y también muy relevante, que nosotros podemos favorecer, ¿no?, la economía de las familias a través de nuestra propia actividad, ¿no? Que, bueno, no os he contado antes, ¿no?, pero por si no nos conocéis, en Altamar pues somos una de las principales firmas independientes en Europa, ¿no?, de gestión global de activos alternativos. Entonces, bueno, invertimos en distintos asset classes, ¿no?, pues en infraestructuras, en venture capital, en private equity. Y, bueno, pues a día de hoy tenemos pues casi pues 8.000 millones de euros invertidos en distintos sectores. Y lo que sí que vemos es que al final las empresas en las que invertimos, gran parte de ellas pues a través de otros fondos, o sea, somos en gran parte fondos de fondos, vemos que en periodos de inestabilidad alta como los actuales, aquellas empresas que cuentan con una gestión profesionalizada son más estables y están más preparadas para sobrevivir ante un escenario de recesión económica, ¿no? Entonces, esto pues al final, obviamente, pues tiene un impacto muy relevante en el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo y por tanto, pues en los ingresos de las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues este año en concreto, pues hemos visto cómo se ha trabajado especialmente pues en temas pues de preservación de la liquidez, pues aseguramiento de acceso a líneas de crédito y luego también muy, muy relevante en temas de continuidad de negocio y de salud y seguridad de los empleados, que es un tema que en Altamar también hemos tenido muy, muy en cuenta y que se han hecho, pues se han tomado pues muchas medidas, ¿no?, pues para asegurarse pues que los empleados no solo seguían sanos, que por supuesto es lo más relevante, sino también motivados, ¿no? Porque, bueno, al final en un sector como el nuestro, ¿no?, y en una actividad como la inversión, al final es un negocio muy de personas y donde, bueno, las personas al final son muy relevantes y es un negocio de confianza, ¿no? Y luego ya por último, el último ángulo que querría nombrar, ¿no?, de cómo Altamar pues favorece pues esa o pretende mitigar, ¿no?, el impacto económico de la crisis en las familias, es servir también como un vehículo canalizador de ahorro de las familias, permitiendo que los fondos de pensiones, por ejemplo, tengan una mayor diversificación en las carteras. Y bueno, pues al final nuestra estrategia de inversión, ¿no?, pues al final se hace pues con un criterio bottom-up, ¿no?, y teniendo en cuenta pues temáticas de inversión y muy a largo plazo y en sectores que deberían de ser independientes a los shocks macroeconómicos o al menos pues que sean capaces, ¿no?, de contrarrestar el efecto de estos. Entonces, bueno, creemos que es una buena vía de ahorro, ¿no?, en el largo plazo y que permite pues preservar capital pues en momentos de crisis como los actuales, ¿no? Pues lo que creemos que también es beneficioso, ¿no?, para el tema económico de las familias. Gracias, Rocío. O sea, toda la parte de impacto social que bueno, pues es tan necesario ahora y también pues asegurarnos que todos los grupos de interés pues están cubiertos y nuestros empleados pues desde luego han sido el foco de tantas actividades y acciones de las empresas durante la pandemia, porque bueno, pues es lo que nos tenemos que asegurar y también pues con esos gaps que veíamos, ¿no?, de quizás skills para trabajar en el modo remoto, el acceso, que en España pues estamos en un porcentaje todavía, pues tenemos gaps significativos para que haya un acceso completo, ¿no?, de toda la población y también en el caso pues de los niños y las niñas hay porcentajes que yo creo que todavía pues tenemos que trabajar, o sea que hay bastante camino por recorrer. Carlos, esta parte del impacto desde vuestra empresa, ¿cómo estáis haciendo esta evaluación? El impacto que está haciendo pues en Agas las familias y cómo podéis favorecer la recuperación, ¿cómo lo estáis haciendo?
Bueno, yo creo que, como comentaba Rocío, un aspecto fundamental son los empleados, ¿no? Yo creo que si tenemos una palanca de actuación importante en las empresas es a través de nuestros empleados. En Nagas hemos intentado pues protegerlos desde el primer momento. Yo creo que fuimos las primeras empresas que decidimos el poder teletrabajar desde casa, gracias a que llevábamos ya pues 3 años con un programa en teletrabajo extendido a una parte importante de la plantilla, con lo cual eso nos permitió pues trabajar desde el día siguiente o casi desde el día anterior. Ya estábamos haciendo, antes de la creación del estado de alarma, ya estábamos haciendo un piloto de cómo podíamos trabajar el 50% de empleados o más desde casa, y al día siguiente pues prácticamente estábamos todos, ¿no? Entonces, eso facilitó mucho el que los empleados se sientan respaldados por la compañía, y yo creo que incrementa al final su compromiso y su engagement con la compañía para confiar en proyectos futuros, ¿no? Igual que empleados, pues podríamos hablar de proveedores o de accionistas o clientes, ¿no? Yo creo que ese acercamiento a los grupos de interés es muy importante, ¿no? Porque lo que aumenta es la confianza que tienen en la empresa en el futuro de la misma, ¿no? Y yo creo que la otra cara de la moneda es todo lo que tiene que ver con el impacto más en la sociedad, ¿no? En el valor que creamos. Yo creo que el valor fundamental que crea una empresa es el desarrollo económico, es la creación de empleo, es la capacidad de hacer un efecto tractor de sus proveedores, de sus clientes, etcétera. Esa generación económica que multiplica el efecto de la compañía en otras empresas, ¿no? Nosotros estamos analizando, por ejemplo, los proyectos de hidrógeno verde. Estamos hablando de que tenemos más de 50 proyectos distintos en los cuales se espera movilizar 6,4 millones de euros de inversión. Y no es una inversión que vaya a cometer solo Enagás, sino que es una inversión en la cual Enagás va a participar con muchas otras empresas. Tenemos más de 50 socios en los distintos proyectos que estamos realizando, y creemos que eso es lo realmente importante. Y luego, además, si somos capaces de hacerlo en aquellas zonas que están sufriendo más, pues por temas de reconversión industrial o por cierre a veces de centrales que antes producían energía eléctrica con carbón, por ejemplo, como es el caso de la Robla u otros, o por ejemplo como en Baleares, donde estamos trabajando con CEMES y con Acciona en una zona donde antes había una planta de producción de cemento. Es decir, estamos intentando recuperar también zonas que están más deprimidas porque tenían una actividad económica antes que ahora ya no pueden desarrollar. Y yo creo que ese es el verdadero impacto que podemos potenciar desde las empresas. Pues enhorabuena, Carlos, por ese impacto y sobre todo en el empleo, que es algo tan necesario, especialmente en los jóvenes, que bueno, pues el 80% a nivel mundial está relacionado con empleo informal, y la verdad que la generación de empleo de calidad pues es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, y bueno, pues todo ese ejemplo de alianzas para evolucionar los conocimientos y también dar oportunidades a los jóvenes y también a los mayores, pues yo creo que es de alabar. Juan José, terminamos contigo. La parte de Brofoods, realmente vosotros bueno, pues estáis conjugando el impacto de las personas, ya lo hemos hablado, en distintas geografías, en productos, en países que están emergiendo. ¿Cómo podéis trabajar en este mercado? ¿Cómo estáis ayudando para impactar en las personas? Bien, pues nosotros creo que la filosofía es un poco esa de ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás, ¿no? Es decir, nosotros al final lo que queremos es lo que os comentaba antes, que la cadena de valor sea sostenible, porque nuestro mayor interés es trasladar un producto al final que cumpla todas las expectativas de nuestros clientes. Y como en algunos casos, pues efectivamente ese suministro depende de países en los que hay unas situaciones pues que muchas veces son muy complejas, lo que estamos haciendo son proyectos locales en los mismos, ¿no? En realidad, si hablamos de los tres principales polos donde estamos trabajando, ¿no? Sería en la India, en Tailandia y en Marruecos. Nuestras oficinas en la India, la verdad es que hacen un trabajo espectacular. Ellos han recibido ya certificación Fair for Life, ¿no? Por un proyecto de producción de arroz orgánico en el que están apoyando a agricultores locales a desarrollar pues cultivos sostenibles, orgánicos, y además muy productivos, aumentando mucho la productividad de tal manera que al final
pues les permita, digamos, seguir, mantener en el tiempo esa posibilidad de cultivar arroz, o sea, arroces basmatis, que en muchos casos pues, estaban perdiéndose o podían llegar a perderse, ¿no? Al mismo tiempo, en la propia oficina también lleva 3 años recibiendo un premio por ser uno del mejor lugar de trabajo, o sea que el ambiente parece que realmente es bueno y es cordial, y es un poco esos son los impulsos que se pretenden dar. En Tailandia estamos actuando un poco en el mismo sentido, ¿no? Es decir, intentando que los agricultores locales, nosotros lo vuelvo a decir, nosotros no somos agricultores, pero lo que sí queremos es potenciar pues que el cultivo sea sostenible, que nos permita con contratos también un poco extendidos en el tiempo, que haya una regularidad, ¿no?, en cuanto a calidad, etcétera. Desde el punto de vista de nuestros consumidores, que en la mayoría de los casos están en otros países más desarrollados, es fundamental el poder pues tener una materia prima que cumple unas certificaciones, ¿no?, que sea un best, o sea, que las best practices que las podamos poner en práctica allí en el origen. Y también estamos trabajando en Marruecos, y en Marruecos la verdad es que también es un país con problemas. Ahí hay algún proyecto específico sobre la mujer que realmente está muy dejada de lado, ¿no?, y donde se les está pues intentando que haya un apoyo, por ejemplo, a la maternidad, ¿no?, pudiendo tener a los niños en guarderías, ¿no?, de tal manera que puedan compatibilizar el trabajo y el cuidado de los chavales, incluso un proyecto de puricultura también infantil. Bueno, esas son un poco las patas de nuestra acción, ¿no?, digamos, en esos países en los que realmente la situación es compleja, ¿no?, y además hay que mirarlo un poco a veces con el ojo del que está allí, ¿no?, que puede ser muy distinto del, uh-huh, de los nuestros, ¿eh? La verdad es que sí, Juan José. Yo creo que uno de los aspectos que ahora has mencionado, otro de los colectivos que sale repetidamente en el informe, ¿no?, el tema de la mujer y este shadow effect, ¿no?, que hablaba, que es parecido muy relevante, que hay temas que están ahora muy encima de la mesa y son relevantes, pero hay aspectos de la pandemia que iremos viendo en el largo plazo, y uno, desde luego, puede ser perder todo el avance que se ha hecho en los últimos 25 años en términos de educación de niñas y mujeres y también de avance de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos encantaría seguir con más preguntas, pero bueno, pues hemos tenido el gusto de compartir estas experiencias de 3 grandes empresas que están trabajando pues con ese aspecto de gestión de riesgos, de tener pues muy encima de la mesa los aspectos más materiales y más relevantes que también este informe nos ayuda a conocer, pero sobre todo pues en clave de oportunidad, que es al final lo que queremos desde Seres, mover a las empresas para que conozcan bien cuáles son los aspectos que la sociedad necesita y que haya un liderazgo claro de las empresas en la resolución de estos conflictos y de estos problemas a los que nos enfrentamos. Así que nada más, agradeceros de nuevo, Rocío, Carlos, Juan José, muchísimas gracias por la mesa, y desde luego también a Álvaro, José María, pues a Mars, a todo el equipo que habéis hecho posible este gran informe, y también que nos habéis ayudado hoy a entender, a compartir, y que animo a todos, a todas, a que podéis descargaroslo y leerlo con detalle, pues porque es muy relevante. Así que nos vemos pronto en la siguiente edición de todos estos temas en Seres, y nada, muchísimas gracias.